Aquí estamos ya en Afamia. Aquí podéis ver el pueblecito tan sencillo, tan tranquilo, tan rústico y a la vez tan deteriorado. Una pena, pero bueno, así han venido por aquí las cosas. Ahí arriba tenéis el castillo, su origen de hace unos, pues del siglo aproximadamente IV y mantiene la estructura del siglo XI. Hasta la guerra de aquí de Siria estaba habitado por familias y ahora está ocupado por militares de aquí de Siria y militares rusos también. Y bueno, aquí ahora nos encontramos en un anfiteatro también muy muy importante porque era el más grande de todo Siria, capacidad de 25.000 personas. Y como podéis ver, desafortunadamente es muy difícil ver actualmente algo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque estamos hablando de un teatro que está prácticamente enterrado. Todo esto de aquí debería de ser aire y estar aquí esa puerta que podemos ver, que solamente se ve un pedacito, son 7 metros de puerta. Y fijar, solamente se ve apenas uno o dos máximo. Y aquí podéis ver toda esta colina, es donde estaban las gradas y aquí todo esto era una pared donde están ahí parte de las columnas. Aquí se puede apreciar un poquito, ahí se ve una, y todo esto habría que desenterrarlo, pero como os podéis imaginar, el presupuesto pues es limitado, no se ha podido desenterrar como por ejemplo el de Burra. Y luego también es curioso cómo aquí debería estar la pared o lo que es el fondo del anfiteatro y aquí todas las gradas. Como ya expliqué un par de veces, por aquí han venido por aquí ha habido muchos terremotos. Han sido unos 5 y sobre todo el que hace unos 300 años, que por ejemplo se destrozó totalmente la ciudad de Alepo, otra vez destruida. Imaginaros la ciudad, lo que ha sufrido, destruida por terremotos, ahora destruida por la guerra. Es un no parar de destrucción, una auténtica lástima. Y por motivo de todos esos terremotos, sobre todo ese último de hace 300 años, el de hace también unos 1000 años, también lo fue reventando. Estamos hablando de un anfiteatro del siglo II, después de Cristo. Pero ya veis qué lástima y qué auténtica pasada que se ha quedado ya aquí todo con ruinas. Bueno, dejo aquí una visita, una vista general y vamos a continuar al siguiente sitio. Bueno, ahora mismo nos ha parado la policía y veis la moto. Y la verdad que es que tenemos que recordar que estamos en una zona candente. Estamos en una zona donde quedan los últimos terroristas del Daesh en esta zona y en este país. Se quedan unos 100.000. Estamos a tan solo 10 kilómetros y estamos pasando tantos controles. Bueno, hora de seguir. Y nada, ahí se va el señor agente. Bueno, y ya estamos aquí en Afamia, la antigua ciudad de origen griego, siglo IV antes de Cristo, y la ciudad, como podéis imaginar, dividida en varias partes. Nos encontramos ahora en la zona norte, la entrada de Antoquia. Allí atrás la ciudad un poquito ya más moderna, no sé si se aprecia a cámara, y aquí la entrada principal de la zona norte. Y aquí podéis imaginar. Es una entrada principal, toda esta parte de aquí, esto de aquí, la carretera, por así decirlo, para los carros, para los caballos, para el tránsito así un poco más rápido y grande. Y luego aquí, en esta callecita, como la acera, por así decirlo, y todo lleno de, todo esto eran tiendas, 333 exactamente, en este lado, 333 en ese lado, justo el año en el que Alejandro Magno era emperador de la zona. Como podéis imaginar, también un montón de tiendas donde se podía comercializar de todo.
aquí en esta primera planta y en esta segunda planta, eran de dos plantas. Y toda esta calle ahí hasta el final era donde estaba la calle dirección norte, y luego iremos a ver la dirección sur, la dirección oeste y la dirección este. Y ya veis, tampoco se conserva en muy buen estado, se conserva más o menos bien, pero como ya he mencionado anteriormente, los terremotos aquí hicieron muchísimo, muchísimo daño. Ya no solo a las ruinas, sino a todo el país. Como podéis imaginar, pues todo eso está destruido por los terremotos. Y todos los capiteles, las columnas, también están muy destruidas por los terremotos. Aunque aquí también llegó el terrorismo, esto no se destruyó tanto debido al terrorismo ni a la guerra de hace unos 10 años así aproximadamente, sino por los terremotos. Bueno, vamos a caminar hacia aquel lado y vamos a ver las columnas y las fachadas de las antiguas tiendas. Bueno, y aquí ahora me encuentro la entrada del templo de Júpiter. Desafortunadamente solamente queda lo que es este arco, esta entrada, por así decirlo, y estas columnas, y no queda absolutamente nada más. Estamos aquí ahora en medio de la calle. Ya veis que es espectacular el sitio. Tampoco hay que olvidar de que estamos en un lugar patrimonio de la humanidad. Todos los lugares que estoy visitando durante este viaje son prácticamente el patrimonio de la humanidad. El castillo de los caballeros, la ciudad de Afamia, son tres partes patrimonio de la humanidad. Esto que es la ciudad, el castillo que os lo he enseñado anteriormente, que es el que está ahora habitado o ocupado por los militares, y el anfiteatro. Todos estos tres forman parte del patrimonio de la humanidad de Afamia. Fijaros que estoy andando ahora mismo por una carretera que tiene unos 2500 años. Fijaros el estado en el que está. Vamos, prácticamente lisa, lisa, lisa. Y luego la carretera de algunas ciudades no tiene ni 50 años y tiene más agujeros que parece eso la luna. Es increíble, ¿eh? Y si también me preguntáis, ¿por qué no restauran todo esto? ¿Están por aquí las piedras? Bueno, ahí están en ese proceso, como podéis ver. Aquí las tienen medio colocadas y situadas de forma que van a ir próximamente, pues ahora aquí en la parte de arriba o en la parte de abajo, para que es algo bastante costoso. Ya os podéis imaginar, aquí tampoco hay mucha financiación para poder colocar todo esto pues rápidamente. O sea que posible que en unos años todo esto esté mucho, mucho mejor conservado y reconstruido. O sea que otro motivo más para volver aquí en el futuro. Bueno, también no sé si habéis visto en el mapa, otro lado también muy importante, es que no sé si habéis visto en el mapa donde me encuentro, estoy bastante al norte. Actualmente, los últimos terroristas que quedan en esta zona, en este país, se encuentran a unos 10 kilómetros de aquí. La carretera que hemos visto, si hubiéramos seguido unos 2-3 kilómetros más, seguramente en un checkpoint de estos militares ya nos hubieran hecho volver. Ya no se puede acceder. Queda aquí el último reducto de terroristas, y es verdad que esa zona sí que es peligrosa, pero aquí todo seguro. Hemos pasado algún que otro control más de la cuenta y nos han pedido los papeles donde el guía lleva, que al principio en la frontera tiene que hacer varias copias, y se lo va entregando a los diferentes militares que nos van parando al entrar pues a alguna ciudad, como ha sido cuando hemos entrado a Burra, cuando hemos entrado al convento este de Santa Tecla, cuando hemos venido aquí. Y la verdad es que eso está bastante bien, no es nada inseguro, al revés, da seguridad, porque en todo momento saben dónde estamos, está todo seguro, incluso llaman al guía, se preocupan por nosotros. O sea que eso es muy importante y da mucha seguridad. O sea que la verdad que alejarse de la capital no es nada inseguro, e incluso al revés, más seguro aún, porque saben en todo momento dónde estamos y nos alejamos de las masas. Otra vez, como podéis ver, completamente solos, no hay absolutamente aquí nadie, y la verdad que la seguridad es absoluta.
Bueno, y ahora saliendo de Afamia, qué mejor que para refrescarse una cervecita de aquí de la zona. Aquí tenemos una cerveza de Siria que se llama Afamia. Hay de dos tipos, esta que es un poquito más floja y otra un poquito más fuerte. O sea que nada, si tenéis la oportunidad también, pues coge una cervecita de aquí de Siria, que aunque la fábrica no está por aquí, en la ciudad de Afamia, está por Damasco, cerca de Damasco. Pero bueno, probar también la cerveza local, que es buena. Bueno, chavales, pues ya en Hama, ahí atrás tenéis el típico cartel que ponen en muchas ciudades, y ahí la ciudad. Ahí ya veis también una ciudad muy muy barata, por lo que me están diciendo, sobre todo en el tema de las frutas, verduras, ya que la tierra fértil de Siria se encuentra muy muy cerquita de aquí. Bueno, norias. Aquí podéis ver que ahora mismo no está en funcionamiento, pero os voy a juntar un vídeo donde vais a poder ver cómo funciona. Aquí tenéis una y luego allí tenéis una mucho mucho más grande, y aquí pues los conductos de agua que movían la noria, y la movían de aquí abajo, la subían hasta ahí arriba, y a través de esos arcos la movían donde ellos querían. Aquí podéis ver también la madera con la que lo utilizaban, madera de nogal, álamo, pino y sobre todo albaricoque. Aquí veis un montón de madera que han utilizado, la verdad que espectacular cómo se conserva. Es cierto que la siguen reemplazando en muchos momentos, no se conserva como es, pero la verdad es que se conserva muy muy bien. Me están siguiendo, no sé si me van a robar la cámara o no. Ya lo he dicho en otros vídeos, la cámara está aquí, es imposible de conseguir. Me he metido en la página web y está vetada por el gobierno. Solamente se puede acceder con una VPN, o sea que imaginad, la gente aquí ve esto y es para ellos algo pues chocante, ¿no? Recordad también que estamos hablando del siglo segundo o tercero de todas estas norias. Aquí ahora mismo solamente podemos ver dos, pero en todo lo que es esta zona van a haber unas 35 así ya en todo el país, aún muchas más, que se conservan bastante, bastante bien, como podéis ver. Bueno, vamos a verla un poquito más de cerca. Aquí veis también los huecos donde se quedaba el agua, y veis que no tiene mucha fuerza ahora el agua, pues ya sabéis el motivo por el que no se mueve, no tiene mucho caudal. Y aquí veis la madera, espectacular, la verdad que es increíble. Vamos a subir y os voy a enseñar el eje de lo que es la noria, que se conserva todavía de madera. Es increíble, la verdad, que como las cabezas pensantes podían desarrollar todo esto. Aquí lo tenéis. Esto es. Bueno, chavales, hora de echar gasolina. Una curiosidad aquí es que hay un límite de 25 litros cada 12 días. Entonces, si se pasa el límite, hay que ir al mercado negro. Sitios donde la gente pone sus garrafas y la que le sobra, pues se la venden a la gente. Como no hay ninguna ley que está prohibido, pues aquí tienen los bidones, el peso, y ahora lo cogerá y con el embudo este lo echará. La verdad que es impresionante, ¿no? Todo este tipo de cosas, vivirlas, es importante, ¿no? Para también valorar un poco lo que tenemos en casa, ¿no? Que muchas veces no se valora. Bueno, y ahora una vez lo ha pesado, pues toca rellenar. Ahí está rellenando el chaval y vale aproximadamente un litro, un euro. (Risa)
vale, nos vamos en motico. A ver si esto es seguro, ¿no? Vale, hasta luego. Yo lo dejo. Hasta luego, chavales. Adiós. Media vuelta y aquí a vivir.